Bueno, volvimos varias semanas sin hacer videos y al final volvimos con esta preciosidad, este regalo. Les presento a mi hija, Matilda Álvarez Ojeda. Estamos muy felices con la mamá de haberla traído al mundo. La verdad, una alegría inmensa. Este año no me privé de nada. No tenía tiempo para hacer videos, por eso fue imposible comunicarme con ustedes. Además, debo reconocer que después de la elección quedé dolido, afectado. Pero bueno, por lo menos mi vida ha sido perder batallas, así que recomponerse nuevamente después de perder otra vez y salir adelante como sea. También, como saben muchos de ustedes, mi papá fue operado del corazón en el Hospital de Clínicas. Todo salió maravillosamente bien y quiero agradecer a todo el equipo, todos, médicos, cirujanos, enfermeros, todo el equipo del Hospital de Clínicas, lo que hicieron por mi papá. El cuerpo de él reaccionó maravillosamente bien y, bueno, estoy más que feliz, como estoy más que feliz por la llegada de Matilda. Gracias también a todo el equipo de Sociedad Universal. Nació allí, en el Hospital Italiano, Matilda. Una inmensa alegría. En la misma semana, prácticamente, en los mismos días, sucedieron las dos cosas. Bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Pero bueno, al final terminaron siendo dos buenas noticias porque papá necesitaba operarse y bueno, salió de un momento a otro la operación y salió todo increíblemente bien, maravilloso, todo su cuerpo reaccionó bien. Así que acá estamos con Matilda, cuidándola mucho, como estamos cuidando a los tres niños de esta casa, a Emma, a Máximo. Y bueno, junto a Paula, mi esposa, estamos saliendo adelante, como muchas familias uruguayas, con muchos problemas, pero con garra, con pasión, con amor, y luchando por nuestra familia. Tengo tanto para decirles, tengo tanto para hablar, así que no voy a hacer un video larguísimo, porque nada, la gente se aburre y lo deja de ver, entonces no tiene sentido hacer un video muy largo. Pero bueno, decirles que tenía muchas ganas de volver a comunicarme con ustedes. Ahora desde otro lugar, ya no político partidario y de un sector, como, por si no saben muchos de ustedes, les cuento, yo saqué una lista para intentar ser diputado por el vallismo, por el Partido Colorado. Me fue muy mal, obtuve 90 votos acá en Montevideo. Estuvimos en la misma lista junto a mi amigo, mi compañero, mi hermano, el señor Martín Terra, a quien quiero entrañablemente. Estamos siempre espalda con espalda. Que estuvimos juntos en la lucha contra la bancarización obligatoria y bueno, veremos qué sucede, qué nuevas luchas tendremos, pero bueno, somos luchadores y vamos a seguir adelante. ¿Dónde? No lo sé. La situación en Uruguay está difícil para todos, más cuando tenés una familia, está muy complicada. Mi esperanza estaba en la población uruguaya, no esperaba nada de los medios de comunicación uruguayos, no esperaba nada. Me lo demostraron en la lucha contra la bancarización obligatoria, como la mayoría miró para otro lado y los supuestos grandes defensores de la libertad y del periodismo no nos hicieron una nota. En Montevideo no tuvimos ni una entrevista en televisión, nunca. Casi no nos entrevistaron en radio, los diarios tampoco nos dieron bola, porque acá se trabaja para el poder.
desde los medios de comunicación, desde la política, no se trabaja para la gente. Y uno ya está cansado, uno ya ha visto lo suficiente para entender que desde la política se trabaja para el poder. No estoy hablando de ningún partido político en especial. Desde la política, desde el sistema político, se trabaja para el poder, para beneficiar al poder, para beneficiar al capital, para beneficiar a los más fuertes y, por supuesto, para mantenerse en su lugar de privilegio de política, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no se trabaja para la gente. Y los medios de comunicación, como les digo, no esperaba nada de los medios y fueron tal cual lo que me imaginaba. Por eso yo siempre les recomendé enterarse por vías alternativas, seguir gente que ustedes crean, en quien confíen. Ojo que está lleno de fake news, está lleno de mentiras que giran y dan vuelta en las redes sociales, en WhatsApp. En todos lados, está lleno de fake news, está lleno de noticias falsas. Por eso les recomiendo seguir a gente que ustedes confíen. ¿Tá? Hay mucho bolazo dando vuelta, inclusive nosotros lo sufrimos, ante cada cosa que decíamos, abajo venían los haters, la gente que quiere tirarte abajo y decir barbaridades de ti continuamente en todas las redes sociales, poniendo en los comentarios. Y lamentablemente la gente se deja llevar por los comentarios de alguien que es nadie, que no le conoces quién es. Muchas veces ponen un nombre falso, una foto falsa, o no tienen ninguna entidad. Pero la gente muchas veces cree en esos comentarios malignos de gente que no la conoce nadie. Y a los que tenemos años luchando, tenemos que estar todos los días presentando credenciales en Uruguay y hacer valer quiénes somos. Y desgasta muchísimo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces quedamos afectados, quedamos cansados. Nosotros, después de más de 2 años de luchar juntando las firmas y ver que desde hace mucho tiempo ya veíamos que iba a ser muy grave porque la gente no se movía, tuvimos un empujón muy fuerte por un canal que nos vino a dar una nota porque pensaba, un canal de televisión, porque pensaban que se terminaba la juntada de firmas, como yo también pensaba que se terminaba. Y ahí tuvimos un último tirón que un poquito nos volvió locos porque la gente empezó a enloquecernos. Porque si no salís, parece que si no salís en un canal de televisión, lo que decís son tonterías. Y recién cuando un canal te valida, ahí la gente te toma en serio. Pero bueno, así es el pueblo nuestro y ahí se empezaron a preocupar, se empezaron a tomar en serio, pero igual de todas formas muy pocas personas, porque no se llegó todavía a la cantidad, dudo que eso vaya a cambiar. Lamentablemente comprobamos que el uruguayo no es capaz de moverse ni siquiera para defender su plata, así que, ¿qué se le puede pedir? Yo ya me quedé angustiado y sorprendido, perplejo con el pueblo uruguayo, muy decepcionado, porque a mí la única carta a la que yo apuntaba era el pueblo. Ya no esperaba nada de los otros poderes. Ni el poder político, ni el poder de los medios, ni del poder judicial, no esperaba nada, porque siento que, o sea, tengo la información suficiente como para entender que trabajan juntos. Solamente esperaba a la gente como gente, para defender sus intereses, y no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, con criticar en las redes sociales no cambia nada. Hay que ir a la calle, hay que hacer algo y no se hizo. Y en las elecciones internas había que defender las listas de gente que, más allá del partido donde fuera, pero personas que tenemos credenciales suficientes, que hemos dado muestras desde hace años de que estamos por un modelo alternativo y para defender a la gente
de la venta de nuestra tierra, la venta de nuestros recursos, la venta de nuestra población. Pero la gente no apoyó. Así que ya lo hemos hablado, ya lo he hablado en el último video, así que ahora va a ser una comunicación más personal, una visión general. No voy a estar en la diaria, en las noticias del día, porque como les dije en el otro video, no soy periodista, no tengo interés en estar comentando cada noticia que pase, pero sí voy a hacer videos sobre la realidad nacional, regional, mundial, porque está todo ligado. Lo que está pasando en Argentina está muy ligado con Uruguay, somos países hermanos, intrínsecamente tenemos los mismos problemas, las poblaciones buscan más o menos lo mismo y por eso estamos en un punto condenados. Y mientras las poblaciones nuestras no entiendan que hay que hacer un cambio muy profundo, no veo la salida, no visualizo la salida. La salida es política, pero no va a salir de arriba, tiene que ir de abajo, tiene que impulsarse desde abajo, desde las bases, hacia todos los partidos políticos, pero desde las bases, desde la gente. Así que estaremos comunicándonos de ahora en más. Gracias a todos por el cariño, por el afecto, por la preocupación por mi papá, por la alegría por Matilda, que nos llena de amor y nos impulsa a luchar, donde sea, pero a luchar. Y eso es fundamental. Gracias por todo y un fuerte abrazo.